Evangelio de hoy, sábado de la octava semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico, Sirácide. Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor, y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró, como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas. Tan pronto como le presté oídos, la recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica. Busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan poco. Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los mandatos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandatos del Señor alegran el corazón. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Los mandatos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Háganlo todo dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: Les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: Entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres... Pero, como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: No lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: Pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy. En la primera lectura de hoy, que se nos presenta como un poema, podemos ver la alegría de quien obtiene la sabiduría, que si bien es un don de Dios, requiere de nuestra parte el deseo de buscarla y apegarnos a ella, con cierta disciplina. Una vez que la encontramos, no se agota el deseo constante de búsqueda, porque es progresiva y deleitosa. Crecía como racimo que madura, y mi corazón gozaba con ella. Nos alienta a buscar a Dios de manera constante, dando pruebas de que Él se manifiesta, que se deja encontrar. Si bien en este tiempo complicado que vivimos, se nos complica asistir a los templos como quisiéramos, tenemos el gran recurso de la oración. Orar con la palabra, orar en el silencio de nuestro corazón, orar con los que tenemos al lado. Por otro lado, en el Evangelio de hoy, vemos a Jesús enfrentado con los saduceos, que lo cuestionan por haber expulsado a los vendedores del templo. El diálogo es interesante. Ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Y vuelven a insistir, ¿quién te ha dado semejante autoridad? Pero Jesús no les responde, sino que los cuestiona acerca del bautismo de Juan. Y finalmente, no les dice con qué autoridad lo hace. Esta conclusión nos deja sorprendidos. Nos gustaría saber la respuesta de Jesús. Pero este cuestionamiento que hacen a Jesús es para perjudicar su imagen frente al pueblo. Sabemos que su intención era buscar razones para condenarlo. Entonces Jesús no se deja manipular. Por eso no les responde directamente, pues Él es el Mesías. Su autoridad viene del Padre. No tiene que demostrar su autoridad. Son sus obras las que comprueban o dan razón de ella. Si los saduceos no habían creído en Juan, cuyo bautismo venía mandado por Dios, tampoco le creerían a Jesús. Los saduceos buscaban razones legales, de acuerdo a su pensamiento. Ellos no se abren a la sabiduría de Dios, que les habría permitido darse cuenta de quién estaba delante de ellos, y así habrían reconocido a Jesús como el Mesías. Nosotros también podemos correr ese riesgo, el de no reconocer la obra de Dios en nuestra vida y en nuestro entorno, cuando nos cerramos a otras posibilidades, cuando no aceptamos que el otro piensa distinto. Para no caer en los juicios rápidos y desechar todo lo que no se ajusta a lo que creo, es importante acoger la invitación que se nos hace en la primera lectura, de buscar la sabiduría, desearla, pedirla constantemente, pegarnos a ella y cultivar nuestra relación con Dios en la oración. En este tiempo de tanto sufrimiento, nos podremos preguntar si reconocemos al Señor cuando todo pareciera estar tan terrible. Con tanta gente enferma, los que mueren, los que están sin trabajo, etc. Creer en Jesús en la adversidad demuestra que tenemos verdadera fe. Demostremos nosotros, queridos hermanos, que creemos en Jesús, en las buenas y en las malas.